opción que cubre muchas opciones, muy segura, que si da, que es, iba a ser obviamente buena para John Beisler, pero en cambio Dando es un jugador que siempre va a preferir el ataque al escudo. Siempre que haya una ventana para atacar, Dando va a ir por ella. Y con eso ya tuvimos nuestro primer juego decidido. Debemos ahora cuál será el counter pick a escoger. Match muy muy combatido, pero rápidamente avanzando WarioWare. Interesante elección, sobre todo porque está viendo las partidas el día de ayer, previo al Top 8. Un poco de contexto para la gente, este ruleset es una variación del de Genesis con la adición de WarioWare. Dando me habló justo de este counterpick, en el cual él dice que este matchup, él cree que lo gana Lucina, pero que es muy muy seguro y que Lucina ocupa saber el matchup demasiado bien. O sea, él confía en que el conocimiento de Dando del matchup no será suficiente para jugarle perfecto, ya que King K. Rool, aunque Lucina puede no cometer errores y tiene la opción de jugar inmaculadamente, sabemos que está el factor humano en el juego, y él confía mucho en que Dando no va a saber lo que le espera. Sí, no va a dejar mal parado. Lamentable error por parte de Dando ahí, queriendo hacer el C-drop a la corona de King K. Rool, pero se va muy abajo y no logra volver. Y pues ahí la explosión por parte de Dando en la playa de camp. Este stage aparte es excelente counter pick para King K. Rool, ya que es muy complicado hacerle edge ward a exactamente ese movimiento. Si te das cuenta, ahí lo que puede hacer normalmente un personaje con espada, en un personaje como en un stage como Smash Bros, es dejarse caer, meterse un poco debajo de la plataforma principal del escenario y volver con un backer para pegarle de manera horizontal al OP de King K. Rool. Pero en ese stage no le puedes pegar horizontalmente, tienes que enfrentarlo verticalmente, y verticalmente el helicóptero tiene demasiada preferencia, lo cual este stage realmente favorece mucho que King K. Rool no sea gimpeado. Genial Inside City, pero bien, ya comentabas todo esto, John Benzur viéndose muy fino con el cambio de personajes de King K. Rool, está haciendo daño. Vemos a Dando ya por fin ponerse en el marcador, quitándole un stock después de lamentable inicio de la partida. WarioWare también tiene lo suyo, un escenario pequeño a comparación del resto de los stages que se pueden ocupar en el juego. Y aparte de eso, también las dos plataformas que tiene en cada lado agrega mucha varianza al juego aéreo, sobre todo a la hora de hacer edgeguards. De vuelta al centro por ambos jugadores. Sí, y la verdad es que al parecer yo creo que sí, esto es precisamente hacer el pensado y por eso aquí no hay mucha oportunidad de cambiarlo. Creo que es una ventaja bastante. Y exactamente también esa parte, dando la awareness para hacer ese tech al otro de la de parte de Pablo, de John Beisler. El counterpick funcionó y ahora tenemos un 1 a 1. Ahora sí viene la parte complicada del asunto, que es llegar al counterpick de tu contrincante otra vez y salir victorioso. Aquí es donde lo va a tener cuesta arriba John Beisler, y vamos a ver en realidad cuál es el... qué tanto sabe de este macho dominicano. Vamos a ver qué este se ocupa, y en base a lo que se ocupa yo creo que va a ser la decisión de Pablo, seguramente favorezca a King K. Rool. Así que veamos cómo se desplaza este tercer juego entre estos dos titanes. Así es, ahora nos vamos a Battlefield y notemos el cambio de personaje. Si bien el arquetipo es el mismo, una gran diferencia entre Mark y Lucina es claro el tipper de Mark. Estoy hablando un poco con Dano en The Middle, el nuevo torneo semanal que tiene Smash Factor en Ciudad de México, y Dano le está platicando sobre cómo es que él siempre ha decidido elegir a Mark. Pero Lucina, un personaje muy muy fuerte también en Smash Ultimate. Sin embargo, los tippers de Mark, como vemos aquí, ayudan bastante a poder concretar kills contra personajes duros de matar y pesados como lo son King K. Rool. Sí, realmente aquí Dando ya tiene una ventaja bastante buena. Pero aún así, aquí nada más es neutral y ya, se acabó. Es un super edgeware gratuito, que es la principal motivo por el cual Dando está escogiendo este counterpick, ese edgeward. Digo, a mí, Pablo está escogiendo este counterpick por ese edgeward. Sí. Presión en la orilla, John Beisler no puede volver, va al centro, pero le pega con el Dolphin Slash. El dash attack lo va a mandar a volar, un dash attack muy fuerte, puede matar en porcentaje, es un poco más alto, si era de 80, 90, 100. Sí, realmente el kill power de
Marte es demasiado bueno. Ahorita ya cualquier tipper bien colocado es una muerte segura para King K. Rool. Personaje muy complicado de matar, muy duro de matar. Sí, recuerdo bien que tiene King K. Rool casi imposible de poder modificar, a menos que sepas por dónde entrarle. Hay que tener mucho cuidado, sobre todo con ese ataque especial. Logra volver, no intercepta el aéreo. Dancing Blade, pero escudeado. Y Opezón en la ofensiva. Se va para abajo, no vuelve. Muy bien. Muy buena esperada de parte de Dano. Esas son las partes cruciales que van a definir, yo creo, el éxito de Dano. O sea, justo porque por ese tiempo que se esperó y pudo volver al stage, consiguió esa kill. Pero si no hubiera tenido esa esperada, ahí hubiera acabado la historia de ese stock. Sí. Vemos como Dano consigue la ventaja ahora, pero rápidamente Young Blazor, en cuanto digo eso, dice ¡no! King K. Rool pega muy duro. Situación otra vez, pero el recovery de King K. Rool con esa hitbox que tiene arriba en la cabeza. Muy difícil de contestarlo, incluso estando en el borde. Oh, pero el spacing no está funcionando a Dano. Young Blazor tirando esos golpes que están capitalizando, acumulando porcentaje. Sí, ese OP tiene que ser de manera horizontal de castigo, no puede ser vertical. De hecho, ahí creo que Dano está, no, igual no está tan familiarizado con el macho, porque es lo que tiene que hacer, es colgarse la orilla, descolgarse, meterse al escenario y pegarle horizontalmente, pero de adentro hacia afuera. Y eso es un muy buen desfuerzo contra King K. Rool. Aquí no me tiene que tener cuidado Dano, sobre todo con los ataques que tiene el armor de King K. Rool. Van a necesitar unos golpes fuertes para poder modificarla. Este grab es peligroso. Dicen algunos, la mecánica de entrenar gente, dicen que está muy pasada de lanza. Es lo que ha definido mucho el meta temprano de Smash Ultimate, los confirms enterrando al oponente. Lo vemos en King K. Rool, lo vemos en Inkling, lo vemos en Game & Watch. Varios personajes, muchos tienen esa oportunidad de poder confirmar. Young Blazor lo ha hecho aquí, poniéndose en la ventaja 2-1 en este set. Mucho cuidado aquí para Dano, recordemos que esto es Losers. El que pierda se va a su casa. Young Blazor a un juego de por fin poder romper con la maldición en frente de Dano. Se va al mismo stage, Dano considera que Battlefield es un buen stage para él. Y sí, realmente es bueno, o sea, es un buen counterpick, ya que tiene mucha más movilidad él como un personaje ligero con un buen rango de espada. Solo que el juego y el game plan de Pablo está siendo muy efectivo en estos momentos. Sí, sí, parece que lo que estabas anunciando al inicio de esta partida puede ser que se cumpla. Vemos que Dano dijo, el mar no me está funcionando, voy a ir de vuelta con mi Lucina. Otra vez ahí siendo molestado por el recovery de King K. Rool. El dash attack lo manda fuera del escenario, consigue un counter ahí para ponerlo a distancia. Y otra vez la presión en plataforma. Oh, falló el Dolphin Slash. Sí, ahí vamos a ver la situación de Edgeward y muy buen Edgeward, le varió el juego, o sea, ahí dijo, ok, te vas a esperar, ok, pues se tiró algo más fuerte. Se aventó Young Blazor y consiguió el primer kill, la aplicó, pero Dando, soltando los machetazos de una vez, viéndose al cañón y consiguiendo mantener este juego muy parejo. Sí, está muy combatido esta pelea hasta ahora. Ambos jugadores no quieren caerse cabeza uno porque Dano tiene aquí el déficit. Tiene que ganar 12 guías para poder continuar en el torneo. Young Blazor está a punto de poder matar a su demonio. Podrá lograrlo. Tiene más. Fatal miss input de parte de Young Blazor. Lo pone en una situación bastante precaria frente a Dano. Y aún así es un mono pesado. Que realmente tiene el porcentaje, tiene los neutros, tiene la cantidad de tickets para gastar y poder conseguir bomba. Extrañísimo un fallo de tech de parte de Pablo, pero no fue suficiente. Con el fallo de tech, el recovery de King K. Rool es muy bueno. O sea, abajo y aún así vuelve, ahora sí el tech funciona. Sí, la verdad es que es el primer tech que falla y nunca va a fallar a Pablo en tech. Ok, le pega ahí con el forward smash, no, perdón, con el side tilt. Juego neutral en la plataforma, lo manda hacia arriba, lo quiere cazar y lo pesca con el counter. Podría matar, todavía no mata eso. Ahí, por ejemplo, Dano podía tranquilamente colgarse, bajarse y lo que te digo, pegarlo horizontalmente adentro. Si hacer eso, o si fuera adentro, adentro se fuera. Tenía todo el tiempo del mundo, se podía colocar. Sí, y tenía esto de ventaja. Sí, pero se nota que Dano no está, o sea, eso sí. No puedo ver, porque eso ya era, no puede hacer nada que quiera. O sea, V recovery verticalmente, pero lo
tenía la ventaja. Y también dijo, ¿para qué voy a arriesgarme? Sí, ahí estaba un poco complicado, sobre todo cuando volvió Jumpei Sword y le quitó ese segundo stock a Dano. Parece que podíamos tener tal vez un comeback en proceso, pero no. Dano rápidamente sellando este cuarto juego y llevándonos a la primera quinta partida de este top 8. Sí, ya tenemos nuestro primer Game 5. Jumpei Sword contra Dano. King K. Rool contra Lucina, ¿habrá algún cambio? Es el momento en el que se decide todo. ¿Qué será de este storyline entre estos dos chicos? ¿Podrá Jumpei Sword por fin detener a su demonio? ¿O Dano avanzará en el top 8? Pues, nuevo juego, nuevas maldiciones. Así es. Así que veamos qué tal estos demonios que Ultimate Demons. Y también checaremos, incluso pues realmente ambos jugadores son gente que le puede ganar a cualquiera del resto del top 8. O sea, gane quien gane aquí, esto va a seguir muy interesante. La verdad, ambos de un gran nivel y yo creo que Pablo va a estar un poco más presionado. No sé cómo se siente él ahorita, pero yo sé que ahí sí lo presiona Dano. Y ese miss input que tuvo, esperemos que no le afecte yendo a este último juego, que no pierda un poco esa confianza. Factor mental interviene mucho, sobre todo cuando empiezas a tener esos pensamientos de estoy aquí, solo me falta un juego, solo me falta una vida, voy a vencer a esta persona que ya quiero vencer. Tienes que saber controlar eso, saber manejar los nervios, las emociones y poder concretar, definir victorias. ¿Qué pasará aquí? Vemos que Jumpei Sword ha decidido ir a Town and City. Consigue una secuencia y dos aéreos con la corona haciendo el assist. Muy abajo, demasiado abajo. Ese es el problema, o sea, realmente es muy complicado. Esa fue la carta que me anunció John Bessler que iba a ser el último de este macho y al parecer está dando resultados ahí. No se adelanta. Sí, se lanzó, pero se quedó un poco lejos, un poco antes del spacing. Todo en orden acá. No hay plataformas en juego, estamos esperando a que vuelvan. No la ocupa Dano, se va hacia el borde. Presión otra vez, le ha funcionado mucho Young Beast Lord esta presión con el aire neutral fuera del escenario. Sí, y de verdad es que, o sea, Dano ha hecho muy buenos mix-ups en los timings, primero esperándose más, ahorita está haciendo los upbeats más rápido, que está, es lo que tiene que hacer, pero es un juego en el que él lleva todas las de perder, porque un error para Dano es la muerte, pero para Young Beast Lord solo es un poquito más de daño, sí. Un poquito. Sí, durísimo de matar. Ha sido un personaje de cuerpo grande. Mucho cuidado acá, voy a volver de otro lado. Sí. Qué bueno que el juego neutral. No, pero es que es esto. No solo es un personaje de cuerpo pesado, sino es un personaje con alma dura. John Baszler, ahí yo creo que ya no pudo haber sido por un punish más fuerte. Exacto. Por fin hizo el de adentro, se fuera. Sí. Que estaba comentando. Sí. Cuidado, mucho kilometraje antes. Pero rápidamente, esto se va a último stock. ¿Quién se va a ir a su casa? ¿Quién va a avanzar en Canadá 2019 aquí en el torneo de Smash Ultimate? Dando unas plataformas. Jumpei Sword se mantiene en el piso, consigue dos aéreos. Se quiso ir por abajo, pero no lo consigue. Realmente es muy complicado hacerle un downer, como Lucina, al Opti de King Kong, que es como que lo que anda estaba buscando, pero yo creo que ahí le puedo salir el tiro por la culata, porque... Y vamos a ver... Por un momento yo pensé que eso era todo, pensé que ha sido un posible, un side B a la muerte, side B a suicide, pero excelente de parte de Dano, conociendo el suicide. Ya buscándolo... Atención, bro. Y aquí... ¡Oh, no! ¡Wow! Vemos la expresión en Dano. No está para nada contento de eso, pero Jumpei Sword lo logró. Es un nuevo juego, amigos. Es un nuevo juego, nuevas historias.